Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis amigos de YouTube? En esta tarde hemos venido a la Ruta Panorámica a visitar a uno de los emprendimientos de acá. Nuestro amigo Francisco de la Barca nos ha recibido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, Ali. Un placer. Bueno, acá nuestro amigo, pues anfitrión de esta tarde, pues nos ha invitado y con gusto lo hemos visitado. Y su emprendimiento es importante, como todos los demás emprendimientos, pero en particular queríamos saber sus orígenes y porque está vinculado con lo que es el turismo y el impulso de los orígenes de la Ruta Panorámica, ¿verdad? Muy interesante, Alex. En primer lugar, agradecerte, agradecer a tu página, sí. ¿Cómo? Texacuangos Magazine. Texacuangos Magazine. Interesante, gracias por esta cobertura muy importante. Y aprovechar este momento para hablar sobre los orígenes, no solo de Típico, sino del surgimiento del turismo en la Ruta Panorámica. Comentarte de que en el 2008 surge la iniciativa, esa luz del turismo. Sí, me imagino que, vaya, yo quizás tengo una pregunta bien importante. ¿Cómo es que se les ocurre esto? ¿De dónde viene que se les ilumina que aquí puede ser un lugar turístico? Pues muy interesante, para remontarnos al 2008, nosotros en el 2008 fracasamos con una panadería debido a los altos precios de la harina. Okay. A raíz de eso nosotros cerramos la panadería y nos vimos obligados de buscar nuevas alternativas. Es así como nos movemos aquí en Lagos Míos, en San Francisco, Chinameca, y es allí donde comienza la historia. O sea, de que el emprendedurismo de esta panadería no estaba ubicado por acá. No, lo teníamos a 4 kilómetros de acá, pero a raíz del cierre de esa panadería, nosotros nos vemos obligados, nos trasladamos acá, y pues un día me dice mi esposa, en junio del 2008, y me dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y fue allí donde surge la iniciativa de comenzar vendiendo donas con café bajo en un almendro que se encuentra aún todavía aquí en el desvío San Francisco Chinameca. Allí nos vio nacer, surgir con esa idea. Y luego, ya llegándose en noviembre del 2008, un día, una tarde, una señora se bajó de un vehículo y llegó donde estábamos nosotros con nuestros productos y nos dice, miren, y acá no hay un lugar donde venden atoles, algo calientito o algo por el estilo. Y le dijimos, no. Y fue, nomás se fue la señora porque nos dijo, miren, aquí es un lugar muy bonito, nosotros lo frecuentamos por la vista al lago, por el clima, por todo. Fuera bueno que ustedes vendieran algo así. Y entonces nosotros en ese momento nomás se fue, nosotros lo vimos como la luz, el ángel de Dios mostrándonos el camino a seguir, y fue allí donde surge la iniciativa de comenzar a vender los atoles. Comenzamos con el manjar blanco, luego con el chilate, con maíz tostado, y luego así es como nosotros comenzamos a surgir con la iniciativa de los atoles. Okay. Voy a hacer, digamos, como una pregunta bien relativa, porque ahorita nos está contando cómo inicia lo que es en sí, pero típico janguea, ¿verdad? Pero obviamente ahí siempre hay aquello que, ¿quiénes fueron los que iniciaron? Digamos, porque usted me está contando en este momento, específicamente de típico janguea, pero comencemos al principio. Pero en el principio, dije también, yo sé que este lugar está vinculado con lo que sería el impulso inicial de toda la Ruta Panorámica. Y como hay así que dicen, no, yo fui a tal lugar, fue tal negocio, pues entonces quisiera escuchar lo que usted tiene su recuerdo. Alex, interesante. Y te agradezco porque sos el primero en preguntar ese tipo de preguntas que son muy interesantes. Ahora, nosotros el desvío lo vimos como un lugar de grandes oportunidades. Uno, por el lago de Ilopango, las pistas hermosas que tiene la Ruta Panorámica, el clima que está a 900 metros sobre el nivel del mar. Eso significa de que tiene un clima comparado a los planes de Rendero, al clima que goza la zona occidente. Y es ahí donde nosotros comenzamos. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Y cómo esto vino a cambiar? Digamos el inicio de típicos Andrea. Correcto. Resulta de que en la medida de que nuestros atoles les gustaban, la gente comenzaron a venir
y eso fue creciendo y haciéndose publicidad de boca en boca. Total de que el desvío a San Francisco Chinameca se convirtió en un pequeño destino. Sí, me imagino que se empezó a hacer como un punto de referencia. Correcto. Turístico. Ahora bien, en la medida que eso fue creciendo, estamos hablando del 2009, 2010, 2011, el crecimiento de los turistas iba cada día más y más. Y es ahí donde precisamente comenzaron a ver las demás personas las oportunidades que podía ofrecer la ruta panorámica. Y es ahí donde comienzan a surgir otras nuevas iniciativas como La Casona. La Casona, la Casona que surge en el 2011. Más o menos unos 4 años después que correcto, que y luego sigue el Cerrito Panorámico en el 2012 y luego sucesivamente siguen los demás negocios que hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido no solo a despertar el interés turístico en la panorámica, sino contribuir al desarrollo de la panorámica y del municipio, porque el municipio nadie lo conocía, pero ha sido a través de la ruta panorámica que hoy por hoy se posiciona dentro de una de las rutas más destacadas y muy organizadas del país. Como en alguna ocasión se lo he mencionado aquí fuera de cámaras, San Francisco de Chinameca tiene la particularidad que a él le pertenece la mayor parte de la ruta panorámica. Pues San Francisco de Chinameca es un municipio muy afortunado porque posee las mejores vistas, el mejor clima, y precisamente es aquí donde se dio esa chispa del desarrollo turístico, y eso es muy importante. Hoy por hoy hay otros municipios como Santiago Quetzalcoatl, San Miguel Tepezón, San Emilio y otros municipios que gozan, que tienen límites con el lago, pero que es San Francisco de Chinameca quien tiene ese potencial debido a que goza de los mejores lugares. Sí. Un ejemplo de ello, si alguno de ustedes ha visto uno de mis videos en YouTube, es el sector del Pegadero. Y eso es muy interesante porque traigo a la memoria que el primero de enero del 2023 se dio apertura con las caminatas ecoturísticas a la zona de Santa Cruz La Vega, y dentro de ellos está el lugar que nos acompañaste a visitar, el Rincón, el Pegadero, y pues nos acompañaste al recorrido en donde pudimos tener la oportunidad de disfrutar esa pista y esa preciosura que tenía Bolívar. Belleza, Francisco de la Barca, ¿qué tal se siente usted ser pionero de este proyecto en la ruta panorámica? Pues me siento muy afortunado y muy agradecidos con Dios, porque y pues a pesar de que han habido desafíos, han habido logros muy grandes dentro de todo este quehacer, han pasado 15 años. Nosotros estuvimos cumpliendo 14 años el año pasado, hoy vamos a cumplir 15 años de estar dentro de el trabajo de emprendedores, y pues nos sentimos muy afortunados porque por un lado hemos sido modelo para otros negocios que por hoy están vendiendo típicos, están moviendo los atoles. Entonces yo creo que usted se siente satisfecho, orgulloso, ¿verdad? Porque los negocios lo que ellos dan es trabajo para los jóvenes. Es bien importante, creo que dentro de todo es lo que más se puede destacar, el empleo que estamos generando, y a nivel de ruta que andan por los 450 a 500 empleos entre formal e informal. Entonces es algo que contribuye al desarrollo de la panorámica y del municipio, sacando de la pobreza a mucha familia del municipio. En particular, su negocio, ¿de qué municipios tiene empleado? Pues nosotros, como estamos en el límite de Santiago Texacuango, nosotros tenemos muchos empleados de Santiago Texacuango y la otra parte de San Francisco Chinameca. San Francisco Chinameca. Pero supongo que entre más nos vamos acercando a San Miguel de Pesonte, también hay de los otros municipios, en los otros negocios. Sí, pues como
los jóvenes van a donde les tengan las oportunidades. Y está más también cerquita. Correcto, entonces los diferentes negocios, emprendimientos, tienen empleados de diferentes municipios, pero los más cercanos son San Miguel, Santiago Texacuán y algunos de San Juan de Pezontepec. Ok, ¿nos puede hablar acerca de sus logros? Interesante, y gracias, Alex. Pues para comenzar a hablar de los logros, vamos a comenzar diciendo de que uno de los logros es eso, haber contribuido a que muchos despertaran esa iniciativa y hoy están contribuyendo al desarrollo. Pero por otra parte también la generación de empleo. Vean, muchos jóvenes estudian. Y pues han trabajado y han sacado su bachillerato, pero por otra parte en los últimos días hemos tenido uno de los logros interesantes y que se lo agradezco a Dios, que es el hecho de haber participado dentro de un diplomado de emprendedores a nivel nacional, en donde participé con diferentes emprendedores, diferentes iniciativas, y tuvimos la oportunidad de agenciarnos en primer lugar. Y sobre, bueno, y sobre todo la valoración que hicieron de ese logro de agenciarme en primer lugar es haber destacado, uno, sí, el aporte del rescate y la promoción de lo propio, sí, lo autóctono, sí, porque nosotros promovemos productos 100% ancestral. Sí, ese es otro tema que vamos a tratar en su momento, ¿verdad? Sus productos directamente. Otra pregunta, ¿cuál fue su visión inicial y cuál es su visión pero actual con respecto a la fruta panorámica? En el 2008, la visión era de que nuestro lugar tuviera un desarrollo. Y lo primero que comenzó a desarrollarse fue nuestra familia, nuestro entorno familiar, y luego comenzó a expandirse, y eso fue uno de las visiones a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, ahora la visión, como típicos, la visión nuestra es que posicionarnos más dentro del rubro turístico, ya sea en la misma ruta panorámica o en otro lugar. Por ejemplo, Café Santa Cruz ya tiene otra sucursal, que no es acá. Y muy interesante, porque ellos no son de nuestro municipio, mas sin embargo han destacado mucho, sí, en desarrollo. Sobre todo son referentes, son máximos referentes por su publicidad, por sus vistas, por su ubicación geográfica. Yo creo. Y pues lo felicito porque ya tienen otra sucursal en la zona de... Sí, ahí están en los planes de vender. Sí, correcto. Yo creo que uno de los puntos que ha sido favorecido para los negocios ha sido el hecho de las visitas de los creadores de contenido, como el caso mío. Hay creadores de contenido grandes que también han visitado esta ruta. En el caso de usted, creo que tiene la oportunidad que lo visite el tío Fran. Y eso es muy afortunado. En los últimos tiempos han ido cambiando la tecnología y hoy tiene mucho impacto los youtubers. En el caso, sí, tuyo, te felicito porque también, pues no es fácil dedicar tiempo y a que conozcan, y sobre todo que te dediques a promocionar el área turística, sí, tu propio lugar, tu los municipios que tienes cerca, y es bien interesante. Tu trabajo es interesante porque está dando a conocer no solo tu municipio, sino otros municipios que tienen turismo y que a través de ello tienen la oportunidad la gente del país e internacionalmente que se den cuenta la riqueza que cada municipio tiene. Este Francisco de la Barca, ahí frente a la cámara, dígale a la gente qué hay esta semana. Bueno, a todo el pueblo salvadoreño y a todos nuestros compatriotas que están fuera del país y que van a viajar,
Aprovechamos esta oportunidad para enviarles un saludo muy especial desde la Ruta Panorámica y los invitamos para que tengan oportunidad, si aún todavía no tienen planes, para que puedan poner dentro de sus planes de salida la Ruta Panorámica, una ruta que goza de una seguridad enorme. Tiene una organización muy interesante. El día de ayer, comentarte que el día de ayer en el Café Santa Cruz se dio el lanzamiento del Plan Vacacional Verano 2023, en donde la Ruta Panorámica ofrece el tema de seguridad, uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? Porque el turista lo que más quiere es la seguridad. Exactamente. Entonces, la Panorámica se ubica dentro de la ruta que está ofreciendo eso, la seguridad. Y por otro lado, la diversidad gastronómica que nosotros tenemos. Nosotros, por un lado, somos los primeros en la ubicación geográfica de la Ruta Panorámica. Estamos en el desvío San Francisco Chinameca y luego siguen los demás restaurantes. Pero para decirles de que hoy por hoy la Ruta Panorámica tiene como 24 emprendimientos, cada uno con su propio concepto, pero está destacando en el área típica. Pero por otro lado, hay restaurantes que ofrecen una diversidad gastronómica a otro nivel. Y por otro lado, también ya están ofreciendo hoteles, sí, que era la otra parte que estaba haciendo. Eso no había. Dentro de la Ruta Panorámica, el que yo conozco, bueno, no lo he visitado, pero sí lo he visto, que sería el Hotel San Carlos, ¿verdad? Si no estoy mal, ahí en San Miguel de Pezón. Sí, por otro lado también tenemos las Tres Piedras, sí, la Petit Chef, que ya está ofreciendo estadía. Y creo que si no estamos mal, también pregunté en otro lugar que se llama Parque Ecoturístico Santa Cruz. Sí, es otra dimensión. Que están dando lo que sería el camping, pero también unas habitaciones para que ustedes puedan llegar. Sí, entonces la Ruta Panorámica se está ubicando hoy por hoy a un nivel turístico enorme, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si quiera dar algún saludo adicional, si no, pues le agradezco desde ya. No, pues aprovechar y dar gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar hoy por hoy en el lugar, el nivel en donde estamos, y luego agradecerte, Alex, a Santiago, Texacuán Gomadas, y por esa cobertura que nos está dando. Y pues nosotros hemos sido afortunados, nos ha visitado el tío Frank, sí, hace poco estaba viendo la última publicación y le pone allí comida callejera, sí, muy interesante, donde nos ubican, pero estamos dentro de uno de los lugares donde está ofreciendo calidad de producto, sí, y a un bajo precio. Eso es lo más importante, porque nosotros nos caracterizamos por eso, ofrecer una calidad de productos, sí, a un bajo precio, en donde cualquier es muy accesible para todos, ¿verdad? Sí, así que el tío Frank nos ha visitado, y así otros youtubers, pero agradezco, Alex, por tu visita y cobertura. Bueno, muchas gracias. Entonces, saludos a la gente que nos ve. Y éxitos. Vemos, entonces, ahí estamos.